Pues nada, buenos días. Bueno, el objeto de mi visita como subdelegado de defensa en Huelva no era otra cosa que, bueno, ponerme a disposición de don Francisco, del alcalde de Almonte, de la ciudadanía de Almonte, ¿no? Hacer una primera presentación protocolaria para ofrecer lo que, bueno, desde el Ministerio de Defensa podemos ofrecer, ¿no?, a los ciudadanos. Ofrecer las posibilidades laborales que tiene el Ministerio de Defensa, contribuir a la difusión de la cultura de defensa y, en definitiva, dar apoyo administrativo y, como decía, pues ponernos a disposición de la ciudadanía en aquello en lo que pueda recabar de nosotros. Ese era el objetivo y encantadísimo de estar en esta tierra. Tomé posesión recientemente, en el mes de julio, y bueno, pues tenía muchísimo interés en visitar todos los pueblos de la provincia. Hemos empezado por Almonte, ha sido el segundo, estuve en Rociana la semana pasada, y el objetivo, como digo, es acercarme a la ciudadanía y ponerme a disposición de todos los onubenses, porque ese es el objetivo que me ha traído aquí, servir al pueblo. Bien, pues bueno, dentro del marco protocolario que supone, lógicamente, la relación entre instituciones, pues la relación entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Almonte es obligada, por muchas razones. La verdad es que hemos estado repasando muchísimos de los episodios que en común tenemos, y básicamente y lo fundamental es que colaboremos, lógicamente, que sirvamos de soporte también a la labor tan importante que el Ministerio de Defensa y el Ejército hacen en este país. Entonces ya hemos llegado al acuerdo de que vamos a colaborar, de que vamos a tener disponibles todos los recursos que tiene el Ministerio para ofrecérselo a nuestra población. En ese sentido, pues yo no tengo más que agradecerle esta visita, que de verdad me parece que es muy interesante, y que a partir de ahora la colaboración entre la Subdelegación de Defensa de la provincia de Huelva y el Ayuntamiento de Almonte va a estar disponible para un montón de proyectos que hemos esbozado apenas en media hora que hemos estado y que van a resultar de mucho interés para toda la población. Así que muchas gracias por habernos elegido y por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Francisco.